Bienvenidos, vamos a continuar. Aquí creo que tenés que activar algo, ¿no? No. A ver, porque esto ya se está desacomodando. Luego se autoacomoda. Hierbas verdes funcionan, dice. Antes de darme cuenta ya tenía como gusanos arrastrándose por mi garganta hasta que vi una hierba verde. Bueno, o sea, me dices lo de las hierbas verdes hasta que estoy aquí. Circular de la subestación Gansúa a... Usen el estuche cuando no esté en uso. Ok. Entonces la ganzúa es para abrir todos. Esos ya ni me acuerdo dónde están, son muchos. Si tuviera mi estuche. Ajá. Ahí está la ganzúa adentro. Sí, qué bien. Yo creo que lo ideal antes de seguir sería ir por todas las cajas que requieren ganzúa, porque lo más probable es que cuando entres ahí se desaten nuevos eventos, o sea, aparezcan Nemesis o algo así. Bueno, voy a usar la ganzúa y no voy a entrar. A ver si no, de todos modos, continúa el juego. Vale, no voy a entrar. Voy a ir a desarmar los demás. Escritorios y demás cosas cerradas. A ver si de todos modos ya se activó algo. Lo voy a guardar en otro, por si me trolea mi cámara y tenga que rehacer alguna parte. Entonces vámonos y luego regresamos acá. Tan solo aquí hay uno. De pistola. Francamente ya no me acuerdo cuántos lugares son donde hay este candado, pero sí me acuerdo que son muchos.
que otro. Ah, spray. ¿Qué más? A ver. Vamos a guardar aquí y aquí. Ah, la juguetería, ¿no? También tenía uno. Para allá. El inicio, ¿no? Ah, zombie. Ah, no puedo dar. Bueno. Si no le puedo dar, me voy. Me caen balas. Nada más que no se me olvide que anda por ahí, si no me agarra descuidado. Otra joya, ¿qué son las del reloj? Las del reloj de donde está el inicio del juego. Tu muñeco Mr. Charlie, el muñeco Mr. Charlie original. Frágil, ajá. Evite golpearlo o dejarlo caer, ok. Mr. Charlie. Ah, es este, creo que va a ser nuestro primer coleccionable. Cuando encontrabas la nota del Mr. Raccoon del 2, creo que ya ibas de salida casi, ¿no? De la comisaría. Ah, ya se paró. Sí, va a entrar. Al menos va a intentarlo. Parece que no, aquí no intentan entrar. Entonces, ¿cómo le hago? Me va a morder. Ah, maldito. Este cartel no me deja ver. Me lleva, me está haciendo perder tiempo. Ah, ya se había ido. Ah, me lleva. Ah, mira su zombie. Ella como que se va, luego como que regresa, me quiere tender una trampa. Ahora, ¿por dónde? Para allá. Voy a tener que matarlo porque si no, se va demasiado rápido.
al inicio, ¿verdad? Bueno. Espero no haya ningún zombie. Vale. Y aquí están las joyas y aquí también creo que hay un... Estoy tratando de hacer memoria de si hay uno de esos aquí. No me acuerdo. Pero bueno, en todo caso pasamos de ese hasta que regresó. Ah, es este. Ah, qué bien. Estoy tratando de hacer memoria de dónde más hay otro. Esta no la he usado, a ver si no me hace falta después, pero ahorita voy a usar las gemas. ¿Dónde está? Aquí. Aquí no, sí me falta una. ¿O no? ¿Cuántas son? Ah, qué bien. Lo que quería era poner la otra. Me falta una gema. Culata estática de la escopeta, ok. En el Resident Evil 3 original tenías que poner las tres piedras igual, pero era fuera de un parque y era como obtenías acceso al parque. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y si puedo me doy una vuelta rápido a todo el lugar para ver si encuentro algún otro lugar con ganzúa y ahorrar tiempo. Eso sí, pues es como... No tanto hacer spoilers, sino ahorrar tiempo en video. Así yo creo que nos vamos. No sé qué más había dejado aquí. Creo que... Ah, balas, ¿no? Bueno. Ah, no, esta cosa. Sí me la voy a llevar, yo creo. Y bueno, pues suscríbete a la positiva y nos vemos en línea, activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.